desde que su papel en la familia real mermó, se ha convertido en la acompañante perfecta de su padre. El rey Juan Carlos, quien uno de los miembros más valorados de los Borbón Grecia, la infanta Elena cumple 55 años este jueves. Al no ser una fecha redonda no habrá fiesta importante, como sí ocurrió cuando llegó a los 40. En aquella ocasión, hubo un almuerzo compartido en el Palacio de la Zarzuela, y después una fiesta organizada por su íntima Rita Jean de Salazar. Eran tiempos aparentemente felices para el jefe del Estado y su familia y se celebraba casi todo. Después llegó el divorcio y Jaime Marichalar, el que había sido su marido desde 1995, desapareció de las fotos de celebración. Más adelante, saltó a la palestra el caso Novos y la infanta Elena pagó los platos rotos de las tropelías de su cuñado y de la imputación / desimputación de su hermana Cristina. Fue entonces cuando se la alejó de la agenda oficial, a pesar de ser uno de los miembros que mejor representaban a la corona, que lo mismo acudía a las convocatorias de la revista Telva, que ejercía su papel en premios literarios y musicales. Lo acudía al desfile del día de la fiesta nacional en la tribuna de invitados. Después, también tuvo que dejar ese espacio y empezar a asistir el 12 de octubre como ciudadana de a pie con su grupo de amigos y sus hijos, Victoria y Froilán. En los últimos años, cuando Don Juan Carlos abdicó, la infanta Elena ha sido su pareja de baile. También con una imagen muy deteriorada. El rey emérito se quedó solo sin corina y sin corona. Desde ese momento es la primogénita ha compartido con él Semana Santa en Córdoba, jornadas gastronómicas en San Sebastián, Bilbao, Pamplona, Sevilla, Jerez y tardes taurinas. La duquesa de Lugo también se apuntó este verano a las regatas en Xanxenso en las que estuvo su padre, y por la noche festejó las victorias. Y por supuesto, vacaciones marineras en Galicia. La infanta Elena lleva una vida con poco ruido. Mantiene su trabajo en Mapfre, no tiene pareja oficial, sale con sus grupos de amigos, entre los que se encuentran sus primas María Zurita y Mencía Morales, Carlos García Calvo, Rita Allende Salazar, las hermanas Barreiro Espínola y las Caprile. Sin duda, una existencia alejada del trabajo institucional, aunque de vez en cuando sí representa la corona. De hecho, hay muchas voces que aseguran que la primogénita Borbón Grecia está desaprovechada.